Durante al menos 24 horas, drogas como el éxtasis, la ketamina y el cristal son legales en Irlanda. La situación se debe a un error administrativo relacionado con la legislación sobre estas sustancias. El Tribunal de Apelación Irlandés, equivalente al Tribunal Constitucional Español, ha anulado la norma al entender que no respetaba su Carta Magna, decisión que tendrá sus efectos desde este miércoles. De esta forma y según apunta The Independent, algunas drogas serán legales en todo el territorio irlandés durante al menos un día, dado que la legislación de urgencia que vuelva a prohibir estas sustancias no podría entrar en vigor hasta el jueves. No obstante, al menos 125 sustancias no se verán afectadas y se mantendrán la ilegalidad como en la marihuana, la heroína y la cocaína. La norma anulada, que fue aprobada en 1977, fue sustituida por una nueva ley que pretende terminar con cualquier vicio legal. No obstante, como pronto, entrará en vigor el jueves a las 0 horas. Hasta el momento, determinadas drogas seguirán siendo legales.